Historias de agua salada. El mar me ha dado la felicidad y me ha dado el frijol y el pan de cada día. Vida y salud, que es lo que creo que necesito. Mi nombre es Hilario Romero, tengo 14 años trabajando de guardavidas. La primera vez que fui al mar estaba muy joven, tendría unos 9, 10 años queriendo aprender a surfear. Así fue como conocí el mar. Pero la primera vez que tuve un acercamiento, una experiencia con un rescate fue como a los 13, 14 años. Iba a cumplir 14 años. Saqué a una persona, a un señor, si más no recuerdo, es de España. Esa fue mi primera vez que pude ayudar a una persona. Después de eso, me empezó a gustar. Cada vez que veía que alguien no podía salir, yo me le acercaba y le preguntaba si se encontraba bien y enseguida lo apoyaba. En aquellos tiempos había una agrupación de salvavidas que me dijeron que si quería trabajar con ellos, equipo voluntario, y les dije que sí. En cuanto cumplí la mayoría de edad, quise trabajar para la administradora de playas, aquí que estamos ahorita, y desde esa fecha sigo trabajando aquí. Es como mi oficina, mi segunda casa, me la paso casi más tiempo aquí o la mitad del tiempo que en mi casa, aquí en playa. No lo vemos tanto como un trabajo, sino como una forma de vida que llevamos aquí. Para compartir algo que sabemos, una gran labor lleva una gran responsabilidad, sobre todo cuando eres salvavidas o bombero o algo así. Entonces, por eso siempre tratamos de estarnos preparando. La naturaleza es perfecta, la naturaleza no se equivoca. Y la mayor satisfacción es que nuestro creador nos use para poder ayudar a alguien. Los desafíos fuertes son en ocasiones las personas que no quieren entender cuando hay oleaje elevado. Por eso nosotros andamos con el silbato, gritándole, o en ocasiones, si alguien es arrastrado cuando hay extremadamente las olas muy fuertes, también nos vamos arriesgando nosotros. Normalmente nosotros cuando llegamos en las mañanas a cada una de nuestras áreas, llegamos, vemos el mar, vemos primero que todo hasta dónde está llegando el agua. Está llegando hasta aquí. Quiere decir que acá la arena está seca, acá no está llegando. Si está llegando muy arriba, es que hay oleaje elevado. ¿Qué hacemos nosotros cuando vemos que hay oleaje elevado? Montamos nuestras banderas, como pueden verse ahí. Es de peligro, precaución, para que el turismo las vea y empiece a preguntar y nosotros empezamos a dar las indicaciones. Siento que el mar es un patrimonio para toda la gente acapulqueña, ya que tiene varias riquezas, sobre todo con la pesca, los deportes que se pueden hacer. Siento que para Acapulco el mar que tenemos es muy importante para el sustento de muchas familias. Es una sensación muy difícil de describir, es como todo lo que se siente padre en uno solo. Se siente estar dentro del mar y correr una ola. Representa la madre naturaleza, lo que le da vida al planeta. Cuidemos la playa, cuidemos el mar, ya que si el mar se seca, quién sabe qué pueda pasar. Podríamos vivir sin tecnología, pero sin la naturaleza, no lo creo. Hola, soy Hilario Romero. Estas son mis historias de agua salada. Historias de agua salada.